Porque están André, pero que estén bastante bien. Esta es la location seed, bastante épica. Si es una seed donde vamos a encontrar lo que diciendo dos aldeas, justamente en una, se puede decir que isla, donde está bastante genial. O sea, las aldeas están bastante épicas. Y pues la isla está bastante bien para lo que es una serie en aislado. O sea, está bastante genial. Y bueno, pues nada, señores, espero que les guste. La semilla es mosquito, así como escuchen. Una, pues, palabra muy cotidiana, maldita sea. Una palabra muy cotidiana, maldita sea. Me trabo, o sea, muy común mío. Así que pues nada, señores, el tipo de mundo, señores, si lo ponen en plano, en antiguo, no va a funcionar. Lo tienen que poner en infinito. El modo de juego en el que ustedes deseen, ya saben, si quieren ponerlo en creativo, pues lo ponen en creativo. Si lo quieren poner en supervivencia, lo ponen en supervivencia. Va a funcionar exactamente idéntico, más que diferentes tipos de juego, así que de modo de juego. Así que pues nada, señores, el nombre del mundo yo le puse suscríbete. Así que nada, señores, lo estoy invitando a toda esa gente que pues no está suscrito al canal. Los invito a que se suscriban. Si simplemente le está suscrito, vas a formar parte del Android Army. Al igual que también pues vamos a hacer una increíble familia. Cuando yo suba un video te va a aparecer que pues lo que vi diciendo, te va a parecer que subí un video cuando subo un video, obviamente. Y bueno, ya que pues te suscribas y todo eso, pues muchísimas gracias. Así que pues nada, señores, ya que pues hagan hecho estos pasos y poner la semilla mosquito, ya saben que pueden pausar el video y tomar un screenshot. Y ya que pues le tomen el screenshot, pues guardarla. Y pues ya cuando ustedes quieran pueden poner lo que dice la semilla. Y bueno, pues vamos a generar el mundo. Ya saben, ya les expliqué que si lo ponen en antiguo o en plano no va a funcionar y todo eso. Así que pues nada, vamos a crear el mundo. Y como les digo, vamos a aparecer justamente nosotros en una maldita fucking isla. Pero lo que pasa es que tenemos que viajar a otra isla que está súper cerquita. Así que pues nada, señores, vamos a aparecer justamente arriba de este bloque bien Illuminati. Y lo que tenemos que hacer es voltear hacia allá. Y pues ya, señores, ya van a encontrar lo que diciendo una de las aldeas. Como pueden ver, está bastante bonito, tiene un montón de cultivos y todo eso. La verdad que está bastante genial, ahí andan los aldeanos bien hardcore. Y pues nada, ya que pues den un rondín por la aldea, pueden ver todo esto. La verdad que está bastante genial, señores. Como pueden ver, pues aquí hay una casa del aldeano para poderle robar. Como siempre digo, o sea, por el aldeano siempre le robamos todo. A ver, vamos a venir por acá y vamos a ver qué pues nos puede regalar el aldeano. A ver, qué le podemos robar. A ver, vamos a romper el cofre. Y como pueden ver, tenemos dos cascos y lo que viene siendo un poco de tinte y un poco de manzanas, que nos viene perfecto para comer un poquillo y andar un poquito de armados, un poquito de equipados. Acá por acá por acá tenemos lo que viene siendo otra aldea, señores. Como pueden ver, la verdad que está bastante genial. Por acá hay un montón de cultivos. Ahí lo que me diciendo otra casa de aldeano, perfecto para robar. Y como les digo, toda esta pequeña área está rodeada de lo que me diciendo agua. Como pueden ver, toda esta pequeña isla es una isla bastante grande, pero sirve bastante para hacer un survival. Ya saben que regularmente los mapas de survival, pues los seeds, cualquier como lo quieran decir, cuando creas un mapa es muy raro que te salga una seed como esta que tenga dos lo que me diciendo aldeas y todo eso. Así que pues nada, en este cofre pues encontramos lo que me diciendo pan y un poco de tinte, que no te va a servir para nada, mejor déjalas ahí. Y como les digo, el pan te viene perfecto para comer un poquillo. Y como pueden ver, o sea, todo esto está rodeado por agua. O sea, está bastante genial, señores, como pueden ver. Está muy, muy épico. Y bueno, como les digo, pues está bastante genial. O sea, por acá, pues como pueden ver, está esta aldea y aquella. Están bastante grandes, o sea, están bastante buenas. Y como pueden ver, aquí hay lo que viene siendo un montón de lo que viene siendo árboles que te sirven bastante para conseguir lo que viene siendo un poquito de madera. Y te viene bien para lo que viene siendo, pues, si te sale algún brote, plantarlo principalmente, porque tienes muy pocos lo que viene siendo árboles. Y tienes que hacer que no se te, lo que viene siendo, acaben, porque te vas a quedar sin madera y te vas a tener que acabar lo que viene siendo las aldeas. Y todos los aldeanos van a quedar sin casa y todo eso, ¿sí? Bueno, así es, espero que les haya gustado este increíble seed. Ya saben que, pues, si quieren poner la seed, pues simplemente regresan al video y ya, pues, simplemente copian y todo eso. Así que, bueno, así es, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan. Hasta la próxima. Nos vemos.